La verdad está muy fuerte porque pues hay niñas que apenas acaban de subir de categoría, pero ya hacen 30, 29 y así. Entonces sí es un poco complicado. La competencia sí está muy fuerte porque hay mucha gente buena aquí en Quintana Roo, pero pues sí está difícil. Mantuve mi tiempo, más bien lo bajé. Me sentí rápido, sentí una muy buena prueba. La competencia la sentí intensa por el 50, porque un 50 no es así primero suave y luego rápido, es todo intenso, y pues me sentí rápido, como había dicho. Han estado nadando muy bien los chavos. Para el equipo DAC ha sido una muy buena competencia, muy buenos tiempos que están entregando los chicos porque se ha notado en el entrenamiento y en general vamos en resultados muy positivos.